viendo los patrones que venden el rincón. A los luchadores, libertad, libertad. A los presos por luchar, libertad, libertad. Cuando se empezó a organizar el movimiento acá, era el año 2001, que era el año de la... de lo peor de la crisis económica y política en Argentina. O sea, además de que había que seguir exigiendo trabajo, había que atender a necesidades alimentarias. Entonces, bueno, muchos de los planes de lucha se dirigían a que el Estado de alguna manera se haga cargo de esta situación de que la gente, al no tener trabajo, no podía ni siquiera garantizar la alimentación de la familia. Y luego, cuando eso se empezó a revertir hacia el año 2003, 2004, que empezó a haber una pequeña reactivación y se empezó a reactivar la industria de la construcción, lo que nosotros notamos es que más que nada las que quedaron en el movimiento fueron las mujeres, y bueno, fueron las que empezaron a sostener todo lo que es el trabajo comunitario, ¿no? Ya sean las copas de leche, el trabajo con los niños, todo lo que es la inserción barrial está dado a través de las mujeres. De lo social, la guardería comunitaria, que están las compañeras y compañeros llevándolo adelante. Durante el día los vecinos, las vecinas también, más allá de los compañeros, dejan sus hijos. Y es una apuesta fuerte el laburo con los niños y los jóvenes. Es donde desde hace años hemos dado un giro y hemos apuntado a ahí está la solución. Porque ellos son el futuro. A la mañana ellos ingresan a las 9. Se les da el desayuno, leche, siempre inculcamos que los chicos tomen leche. Y después, bueno, a las 8:30 más o menos, almuerzo. Es muy bueno el desayuno, la comida, casi hace todo, no se compra nada de hecho. Casi hace todo, desde la pasta frola, el bizcochuelo, todo. Y bueno, nosotros compartimos mucho en el tema de hacer dibujitos, así, crear, que ellos tengan algo que ellos hagan y lo vean. Ese es mi dibujito, ¿no es cierto? Que digan, que venga la mamá y digan, mira, yo esto hice con la seño. Tratamos de que los chicos pasen, que tengan un momento agradable, que los chicos quieran venir. Nosotros, nuestro objetivo es que los chicos realmente se acostumbren a estar, a pertenecer a un jardincito para cuando ellos inician, realmente se queden, ya tengan más o menos el desprendimiento de la madre, para que no lleguen al jardín ya directamente así neutro, para que tengan más o menos una idea de lo que es el pegarse de la madre, ¿no? Porque son chiquititos. No, porque acá este barrio, si usted se pone a ver, coger un poco, es muy necesitado. Hay muchos chiquitos que lamentablemente se faltan y vienen a buscar la comida porque es así, es que no tienen para comer. Muchas gracias. Igualmente esta guardería es muy necesitada, muy precaria. Nosotros empezamos, no teníamos ni siquiera instalado el baño. Empezamos de poquito y así la vamos luchando. Tenemos ahora el baño hecho, nos faltan, ustedes verán que nos falta un montón. Necesitamos un montón de cosas, pero así mismo la vamos luchando y vienen los chicos, les gusta, con lo poco que tengamos. Y en lo social, la respuesta a las necesidades inmediatas, respuestas concretas. Si en los barrios hay hambre, vamos a ir a buscar el alimento, aunque tengamos que ir a los supermercados, o a exigírselo al gobierno, si tenemos que armar cocinas populares, copas de leche, comedores, entender la situación de la desnutrición no como una cuestión de mera denuncia, sino como, bueno, está bien, ¿cómo la resolvemos? Y ahí nos planteamos lo de las guarderías comunitarias para que los pibes realmente desayunen como corresponden, almuercen como corresponden, con todo lo que necesitan. Cualquier ser humano, si en los primeros 4 o 5 años de vida no se alimenta como corresponde, pierde la capacidad de pensar, los procesos cognitivos se retrasan. Es un niño que va a tener serias dificultades para asimilar conocimiento en la escuela, y por lo tanto va a tener serias dificultades de inserción, entre comillas, ¿no?, en el mercado laboral capitalista. Es un niño que está condenado de antemano a ser mano de obra barata, a no poder acceder a estudios terciarios o universitarios. Y nosotros hacemos una apuesta fuerte a eso porque creemos que apostamos a la rebelión, a la resistencia, a que si tiene la capacidad de pensar, seguramente va a tener la capacidad de resistir.
el problema es que el sistema permite que sean unos pocos los que tengan acceso a determinadas herramientas educativas, culturales, sociales y económicas, que le permiten dominar al resto que no tiene ese mismo nivel de acceso. Entonces, en ese sentido no hay nada natural, es algo que lo ha formado el sistema, y nosotros lo que queremos destruir precisamente es este sistema, que deforma una realidad, que deforma la cosmovisión central de nuestros pueblos originarios en contacto y respeto a la naturaleza, al respeto a nuestros bienes comunes. Es toda una mirada nueva. En eso no, nosotros, por eso nuestras banderas los tiene el Che. Nosotros hablamos del hombre nuevo, de la mujer nueva. Nos parece que ese concepto es la nueva manera de encarar una sociedad distinta. Que yo soy Salvador del movimiento Teresa Rodríguez, la cual acá estamos, digamos, en la Villa del Tinglado, donde un proyecto que se está haciendo, una guardería para niñitos de 0 a 5 años, y bueno, en la cual al frente tenemos la Copa Leche, donde se le da la leche más cerca de 80 chicos. También pusimos el agua acá, que acá no había agua, digamos, y bueno, ahora la gente tiene agua, son más de 140 familias acá. Y bueno, estamos con estas luchas de terminar acá, así que el gobierno algo los ha dado, otro para los blogs y todo eso, pero más con planes de luchas, así digamos, lo hemos podido sacar. Nosotros le dimos a luz en la Argentina, porque somos una de las organizaciones fundante del movimiento piquetero en este país, algo que rompió con todos los marcos teóricos clásicos, incluso de la izquierda tradicional. Nosotros organizamos a los inorganizables, organizamos a los trabajadores desocupados, a la mano de obra desocupada, y dimos lugar a una nueva forma organizativa también desde la base. Cuando la compañera hablaba de la apropiación del agua, lo hablamos en términos concretos, reales, de confrontación abierta. Estamos hablando de planes de lucha con ocupaciones de ministerios, cortes de ruta y demás para conseguir los caños, los materiales. Hablamos de trabajo voluntario, comunitario, para realizar todo el tendido en los barrios, el zanjeo y obviamente la apropiación de la red. Vamos, descubrimos el caño maestro y nos conectamos y nos quedamos con el agua. Y la empresa que hoy es dueña del agua, en los barrios donde estamos nosotros hoy teniendo el agua, no se la vamos a pagar y no se la vamos a pagar. Y no se atreven a venir a romper con esa situación, porque objetivamente la relación de fuerza no les da. Y eso también a nosotros nos favorece, porque que venga la empresa, por ejemplo Suez Rogio, que es la dueña del agua en Córdoba, a querer detenernos o encarcelarnos por tomar agua. La propiedad privada de robo, en el momento en que pasa a ser propiedad de una o de un pequeño grupo, cuestiones que son de todos. La tierra, por ejemplo, es de todos. ¿Por qué tiene que ser propiedad de algunos? El agua es de todos. ¿Y por qué tiene que ser propiedad de algunos? La propiedad privada es la base del capitalismo, de alguna manera. Y eso también como concepto hay que destruirlo. Hay que empezar a hablar de propiedad comunitaria, de propiedad colectiva, de compartir, de tejer nuevos lazos desde la hora hacia el futuro. Y eso no lo vamos a lograr por vías pacíficas o por vías meramente institucionales, porque las instituciones también replican ese esquema. Nosotros creemos que, más allá de que somos hombres y mujeres de paz, no va a estar exenta la confrontación si queremos realmente cambiar las cosas. La violencia no solo es la capucha o el palo, como se nos acusa muchas veces a nosotros. La violencia también es que a la noche yo como padre tenga que escuchar llorar a mi hijo de hambre. La violencia es no tener que ir con un niño al hospital y que no haya ni siquiera baja fiebre. Violencia es no poder ir a la escuela. Violencia no tener trabajo, y sobre todo violencia es mentir, y sobre la mentira está basado el sistema capitalista. Una sala de primeros auxilios.
una pequeña posta de salud, por decirlo de alguna manera. Y como todo lo que tiene que es de autogestión, tiene que ver con recursos propios, entonces los tiempos son mucho más lentos. Nos cuesta conseguir los recursos y más allá de la idea y las propuestas, se complica. Se complica pelearla todos los días. Pero después, para nosotros es todo un orgullo que lo que construimos no se lo debemos a nadie. Y por lo tanto podemos tener total independencia política. Y no se quita para levantar por lo menos la estructura. 3.000, 4.000. En total para total, la cosa. 3.000 pesos, 3.500. Total. Sí, cerca de 3.000, 3.500 pesos, ¿no? Con el techo incluido, que el techo es de losa, lo pensamos hacer de losa por el viento, como está justo en esta lomada. Queremos hacerlo de losa por el viento, para que las chapas, si le ponemos chapas. Todas estas nuevas organizaciones sociales, culturales, políticas, de género, hasta ambientales, que surgimos al calor de la resistencia al neoliberalismo feroz de los 90, estamos teniendo nuestros tiempos de maduración. Después de casi 20 o 15 años, 12 en el caso nuestro de existencia, estamos entendiendo que lo social no puede ir separado de lo político y que en esto de pensar lo político como algo nuevo, ¿no?, como las recetas tradicionales de la izquierda, también nos tenemos que dar tiempo para los que asumimos mayores niveles de compromiso, mayores niveles de conciencia, construyamos herramientas políticas y apostemos en el futuro a una construcción de una herramienta política que realmente nos lleve a cambiar la sociedad de raíz, que nos lleve a construir eso tan hermoso que nosotros vemos en el futuro, que es el cambio social. Que somos capaces como trabajadores de resolver nuestros problemas, que podemos trabajar sin patrones, que podemos trabajar con marcos de solidaridad, de igualdad, a repartir en partes iguales las ganancias, aunque sean mínimas, y que los trabajadores tenemos y podemos adquirir la facultad y la capacidad de controlar, dirigir y sostener los medios de producción. Vamos, compañero, hay que poner un poco más de huevo. Estamos todos juntos nuevamente, ahí al pueblo.